¿Saben todo lo que puede pasar en un minuto? No sé. Por ejemplo, nacen más de 250 bebés, de los cuales 113 nacen en la pobreza. O que pueden llegar a morir hasta 107 personas, tres de ellas por asesinatos. 60 segundos pueden parecer muy poco, pero en realidad no lo son. Y con esta charla se lo voy a demostrar. Pero volviendo a los ejemplos, les digo, como hay algunos que son buenos, curiosos, hay otros que no lo son tanto. Como que en un minuto se pueden llegar a derretir hasta 300.000 toneladas de hielo, tan solo en Antártida. O se pueden llegar a liberar hasta 6.200.000 litros de dióxido de carbono. Hace unos días, el Amazonas está entrando en un incendio forestal. No sé si sabían que en un minuto se puede llegar a quemar la misma superficie que tres canchas de fútbol. También se puede notar que la tecnología está siendo un punto muy importante en la actualidad, ya que más de 1.300 personas se pueden llegar a comprar un teléfono celular en tan solo un minuto, o que en ese mismo tiempo se pueden llegar a hacer hasta 2 millones de búsquedas en Google. El promedio de vida de una persona es de 82 años, que equivalen a 49 millones de minutos. ¿Cómo vamos a hacer para aprovechar cada uno de ellos con la mayor intensidad posible? Gracias.